estamos hoy en el Rollo Eslabón Estudio, aquí con mi amigo Mena. Hello. Ah, ¿no? Es natal. Están aquí los chiquillos también que nos van a apoyar. Aquí está el peladito, el Sana. Entonces, vamos a empezar con unos movimientos que nos van a contar los chiquillos. ¿Qué empezamos? Vamos a comenzar con un movimiento típico de la capoeira, que es la rueda. Y vamos a evolucionar con la rueda de la U. Vamos a evolucionar con Aussie Man. Después les vamos a colocar un elemento en el suelo a ver si se puede combinar con eso y sacar la Aussie Man de cualquier lado. ¿Ya? Vamos. Primero. Paso número uno. La rueda se hace por los dos lados. Sabéis que la capoeira es para los dos lados. A un lado. Y al otro lado. Otro lado. Dale, paciencia. Vamos. Anda tú. ¿Algún consejo? El consejo. Ser feliz. Es lo mejor del mundo. Suelta. Ya paciencia. Ahora viene un poco más complejo. Vamos, complejo. Ahora con una mano. Para los dos lados. Dale, paciencia. Bueno. ¿Le cuida la misma? Eso. Sin ninguna mano. Sin mano. Por un lado. Bueno. Del otro lado. Perfecto. Vamos, paciencia. A ver cómo sale esto. Por un lado. Y al otro lado. Ah, perfecto. Oye, quiero ahora hacer un desafío. Ya. Yeah. Vamos a ver. El senador iba a hacer un directo. Y paciencia, también tiene que hacerlo. Sí, ahí voy. Ah, ya. Yeah. Dale, dale. ¿Tú? Y perfecto. Tú. Perfecto. Ahora podríamos hacer armada a un sin mano. Ya. Pelado. Eso pasa porque hace 10 días, el día anterior del entrenamiento, entonces un complejo involucrado en la todo 10. No lo hagan en casa. Vamos a ver. Más, vamos, como te quieras. ¿Así es? Ya, sí, pero tengo un desafío. A ver, ya, a ver si sale. Ya. ¿Ven y caer al lado? Ya. ¿Ven atrás? Y pasarlo. Ah, no. Ya. Esa no le sale. Esa no le sale. Uy. Eso. Cenora, ¿eh? ¿Para atrás? Perfecto. Ya que estamos acá, los con bombas. Eso. Bien. Yo no he hecho como 4 veces arcoíris en mi vida, así que no sé si me sale. No, no es necesario. No es necesario. ¿Armada dupla? ¿Armada dupla? ¿Podrá o no? Pero solo el pie. ¿Qué tal el pie? ¿Qué tal el pie? ¿Qué tal el pie? ¿Qué tal el pie? ¿Listo? Ahí está. Ahí está. Cadera, cadera fuerte. Cadera fuerte. Ahí está. ¿Qué hizo el pelado? Se lo hacía por los dos lados. Excelente. Oye, ya, pero lo estamos desfilando. ¿Será la rueda la cuestión, po? Sí. ¿Y ese con la voz en mano? ¿Y la rueda? ¿Es el primer capítulo, no? Sí. Hay que empezar por lo básico, ya que la vas a montar con giro. No, la puedes evitar. No, pero es que igual, pues, o sea, la idea es que la pitbull de a poquitito empieza a tomar un control de la capoeira. Entonces hacemos, por ejemplo, rueda y rolé. Ya, vamos. Rueda y rolé. Algo básico. Ya. Dale, paso. Sí, pues hay que también apuntar a la gente nueva. Estamos diciendo. No, porque para que sea más orgánico. Ya fácil. ¿No? Es un elemento que uno puede entrar a la rueda. Ahora mira, hacemos la rueda
Ya antes que caiga el pie, dejamos el pie atrás y se van a llevar aquí. Bueno. Hacemos rueda, el pie cae atrás. Bien. Esa. Esa va a entrar a la roda. Bonito. Entramos a la roda. Sigo. Negativa. Y aquí. ¿Te parece? Buenísimo. La ciencia puede, ¿no? Pero por la mano, ¿verdad? Lo quiero intentar igual. Vamos con la para hacerlo. Y bueno, voy a seguir metiendo una variación. Sí, pues. ¿Dónde el caracho? Ahí, eso. Vamos a intentarlo. Cuida ahí, con paciencia, su mano, por favor. Aú. Llegó negativa ahí. Y ahí sale, perfecto. Digamos, quiero hacerlo, yo creo, paciencia, pero los cabros están demasiado ansiosos y quiero soltar todo al tiro. Ay, toda la carne a la parrilla. No, pues sí, después va a venir. ¿Quién va a venir? Después cabros que venga el Moica, ¿quién más? ¿Quién va a venir? No sé, cuántos cabros, entonces los cabros tienen que dejarle algo para mostrar. Entonces más básico. ¿Por qué entramos a la roda generalmente con la? Claro. Entonces ahí tenemos un elemento distinto que puede, en el fondo, usarse para eso. Ahora, ¿qué podemos hacer con el tubo? Mira que se me ocurre. Aún cuando salgo, dejo caer, tú vas a salvar. Ah, bonito. Tienes que controlar. Pasa el pie. Perfecto. Bonito. Ahora sí se da, ¿eh? No pasa nada. Como está difícil ese, igual me agilé. Que cuando hacía capoeira, antes esas cosas las hacía, pero ya las perdí. Eran ideas que yo entraba a la roda. Ahí, sigo y cadereo. Eso. Cae, pues igual es compleja la... La forma. Ahí está, ahí está. Inténtalo, a ver. Eso, ahí está. Y ahora sí me puede salir, a ver. Esperamos, que estoy más caliente. La rueda, salgo y... Bonito. Ahí quédate. Esa es como una idea para entrar a la rueda. Ah, bueno. Y la típica. Aún. ¿Qué más puede ser zanahoria? Una idea. Para la gente que está empezando. Aún. Avanza bien, ya. Macaco. Ideas de cómo entrar a la rueda. Si sabe llamar. Ese se llama el video. Acá. Eso. Bueno. Háblale. Uy. ¿Cuál está buena esa idea? Pues está bacán. Dale. Aú, avanza hacia adelante, macaco. Ya, perfecto. A ver, esperado, dale, a ver. Aú, te devuelves. Ahí está. Ah, macaco con cabeza. Se me ocurrió una idea, puede hacer. Ah, no, igual es más difícil. Vamos, con una más para lo avanzado. A ver, para avanzar, con los portavetes. Estamos en la roda. Opa, sí. A ver, ¿quién se atreve a hacerlo? En mi vida he hecho el no, sí, el que tú enseñaste hacia adelante, flip flat de lado, ventilado. Ya. Sáltalo como un flip, sale con los pies juntos, no con los pies separados. Hacia adelante. Ahí. Eso. Paciencia, voy a hacer lo mismo pero con un... Con un intermedio. A ver cómo sería una versión intermedia. Ahí, para adelante. Ya, perfecto. Ahí lo podrías terminar con un compaso, ¿no? Girar la cadera. Para ser lado. ¿Por lo entendiste, no? Así va a ser lado compaso. Ah, lado. Y así con el compaso. ¿Cómo le dicen? Esa. Es que todo el mundo dice de una manera distinta. Yo me quedé en los años 2000, pues bueno. Camina. Ahí está, eso es. Aquí le vamos a dejar 5 ideas para que puedan ingresar a la rueda o a la roda. Esto acá, adelante, salto. Number 2. Aún, aún, matar. Aún, negativa,
salvo atrás. Y una básica. Para los iniciantes, porque no piensen que esta cosa es. Dentro de la roda, salvo, negativo. Y bueno. Bien. Ya. ¿Y la última? Vuelvo. Bonito. De paso de esto, mando para la gente. ¿Por qué no se nos pone alguien ahí, Felipe? No, no me pongo ni cara. Más acá, pero de referencia. De referencia, ahí, eh. No, ah, depende de la roda. No, ya me importa, acabo de decir. Bueno, vamos a ver. De lado. Bueno, eso está por. Creo que sí. Pero de lado, como echando la rueda. ¿Está el pie de berimbau? ¿Cuál es el pie de berimbau? A ver, ahí está. Eso. Ahí, eso. Ya, brasileño. Ya le pusiste elementos más complejos. Sacar un pie. Y ese es que caigo más seguro. Ese quedó un noviado. Ah. Pero no sé si la gente en la casa. Ah. Me toman por interno y está bajando el rating. Ya es como tener que elevarlo. Más es que le el kick. Ya, en el set me dicen que está la cosa. ¿Pero no entras? ¡Opa! Un giro. Dale, con dale, vale, rating igual, ¡está fome la cosa! ¡Vamos! ¡Vamos el programa! Dale, paciencia, dale un giro al toque. Nunca he hecho un giro. No, 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 con quiz, quiz. Nunca. O lateral. ¿Qué haga el que me enseñaron? Ya, mira. No vamos a hacer con giro porque no hay colchoneta. Si se cae, tenemos que hacer selección. Ya, como para mucho tiempo. Va a hacer cosas para allá. Sí. Lo mismo que hiciste para atrás, montar brasileño. En vez de acá, tú sales de lado y lo digas. De hecho, más fácil que es, porque aquí tienes que montar. Bueno, tú sigues anotado. Entonces sales de lado, con carteras y lo digas. Como de lado. De lado. Dale, vamos, aquí se le da el rating. Vamos. Sí, eso. Vamos. Dale. Dale. Buena. 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 Y aperrando en el tamaño. Mira, lo que llevó una simple rueda a lo que estamos haciendo. Una simple rueda, que la gente dice, bueno, es un fácil, pero eso es lo que lleva una rueda, vale. Una más. Más zoom. Con confianza. Ya lo viste bien. Dale, apurado. Casi twist. Casi twist. Está arriba, pero lo estás haciendo twist. Con twist es más complicado. Sí, más complejo. Está diciendo twist, que es más difícil el twist. Mentalmente no sé qué estoy diciendo. Está haciendo medio giro. Cae para adelante. Sí. Entonces la idea es hacerlo de lado. ¿Ya? Bien. Pasamos a otro movimiento ahí. ¿Ya? ¿Ya? Claro. Hazlo de nuevo, por favor. ¿Puedes? Algo distinto. Ya. Es como. No, nunca lo he hecho. Ya, ahora lo voy a hacer. Mira. ¿Sí? Ahí está. ¿Se atreve o no se atreve? Así es. Ya vamos. Ya, bueno. Perfecto. Dale. Eso. Ah. Aquí vamos a mostrar cuatro elementos básicos de cómo entrar a la rueda o la roda con un mortal. Voy a empezar. Roda, mortal. Básico. Esta podría ser la evolución, que es lateral. Podría ser la evolución lateral, que es twist. Y el twist a giro. Bonito. ¿Cuándo empezaste a hacer capoeira? 2010.
¿2010 con quién? Bueno, hoy en día contra Mestre Viña. Oh, 2010 empezó este niño. ¿Y tú, chico, qué año empezaste? En 96. En 96. 96 con los cabros por estar. No, leyenda. ¿Ah? Leyenda. Sí. Sí. Después lo metimos ya con el chino. Empezamos a entrenar en el Parque O'Higgins. Ah, estuviste en el chino. Mira. Entrené con el chino, el Kishan, todos esos cabros. Sí, con los cabros. De todos los podcasts los mencionan cuando atrás del 2000 salen esos nombres. Sí, pues todos los cabros ahí entrenaron en el Parque O'Higgins y después ya los fuimos ya al Parque Forestal y ahí ya conocimos los cabros de Nueva Terra, los metimos con el bicho, todo ya. Que ellos eran como lo máximo, pues. Ah. Después yo me fui al, como el 2001 a San Bernardo, también entrené con el Beto, el Ariel y ya estaban ahí. Ya. Estaban ya dándole con todo, hasta el mechador. Ay. Y después ya nos metimos a Nueva Terra, después Nueva Terra se fue y lo estamos consultando ahí, por seca. Después estaba ahí, conocí a los cabros que ingresaron. ¿Tú cuándo empezaste esa, no? ¿Cuál el año 2001. 2001. 2001 en un proyecto social en la comuna de La Florida. Primero estábamos con Zapata, la Evelyn, que ahora es angolera. Sí. Y habían otras personas más. Después ese proyecto como que terminó y nos fuimos donde de seca a soldar. Y empezamos a entrenar en Balmaceda 1215, así una rueda que era monumental. Así llegaba gente de toda Santiago, era muy buena la rueda. Qué bien. ¿Peleito? Yo entré en el año 2000. 2000. Año 2000. Entrené con el... con la Evelyn Grande, que es la mamá de Vinicio. Ahí entrenamos con Zapata, de ahí pasamos con Seca. Con el Seca, y entrenando en Balmaceda, no sé qué. Sí. Ahí cuando conocimos los cabros allá de Forestal, ahí ya los formalizamos ya en capoeira. O sea, antes entrenábamos capoeira, lo que nosotros pensábamos que era capoeira. Claro. ¡Pah, mortal! Esa era la capoeira que nosotros hacíamos. Con todo el local para poder grabar este video, y gracias a Capoeira. Paciencia, por favor, que tiene que tener esta paciencia para estar entrevistando a todos los capoeiristas que somos más dispersos que la gente. Cada uno tiene su historia y cada uno piensa que la capoeira es la original. Así que no, bueno, te invitamos a que vengan por lo menos en 3 meses más, porque estamos recién como que retomando de verdad el entrenamiento, recién lo organizamos con los chiquillos, porque bueno, yo por lo menos recién estoy retomando la capoeira. Los caros también están como recién iniciándose con su grupo nuevo, respectivo, qué sé yo. Ya estamos en este proyecto que estamos como tratando de forjar elementos básicos como la resistencia, elementos básicos como las patadas, qué sé yo, noción de juego. Entonces, estamos recién ahora retomando y esperamos que 3 meses más cuando venga y ahora van a haber mucho más elementos más desarrollados. Bueno, para ustedes que tienen la visión de muchos años, han visto capoeiristas espectaculares, es normal que